Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, para los que no me conozcan, mi nombre es Marianela y en este canal hacemos recetas de comidas saludables, postres saludables y también le doy tips y consejos sobre alimentación saludable. Así que los invito a todos a que se suscriban a este canal haciendo clic en el botoncito rojo que está abajo que dice suscribirse y también no se olviden de activar la campanita de notificaciones, así cada vez que yo suba un nuevo video YouTube les va a avisar y no se van a perder ninguna de las recetas que subo los miércoles. Y hoy les traigo una receta riquísima, es un delicioso budín de limón. Así que bueno, sin más rodeos, comencemos con el video. Hola cocineritos, bueno, hoy vamos a hacer un delicioso budín de limón sin azúcar, sin manteca. Y lo primero que voy a hacer para hacer este budín, voy a colocar dos huevos, así, dos huevitos. A estos huevos le voy a agregar dos cucharadas soperas de edulcorante, de stevia, de endulzante, yo en este caso lo tengo líquido. Le coloqué dos cucharadas soperas, si ustedes tienen el sobrecito le colocan dos sobrecitos. En el caso de que lo quieran hacer con azúcar, le tienen que colocar 150 gramos de azúcar. Y también le voy a colocar dos cucharadas soperas de queso crema. Y ahora vamos a mezclar bien todos estos ingredientes. Una vez que lo tengamos así, lo que vamos a colocarle van a ser 5 cucharadas de aceite neutro. Esto es lo que suplanta a la manteca. Acá tengo aceite neutro, 5 cucharadas. También una cucharadita de esencia de vainilla para que le dé rico gusto. Una cucharadita de polvo de hornear. Jugo de medio limón. Y también la ralladura de ese medio limón. Esto es para que le dé el gusto al limón, que lo que nosotros queremos es un budín de limón, obviamente. Vamos a mezclar bien estos ingredientes. Bueno, yo este budín lo hice con harina común, con la harina leudante, la tradicional, pero si ustedes lo quieren hacer un poquito más saludable, pueden colocarle harina de avena también o harina integral. Para colocarle harina integral, yo les recomiendo que las proporciones sean las siguientes: que le coloquen 150 gramos de harina común, de harina leudante, 4 ceros, la que tengan, y 50 gramos de harina integral o harina de avena. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque si ustedes van a utilizar todos los 250 gramos de harina integral o de harina de avena, nuestro budín no nos va a salir ni esponjoso, ni nos va a crecer, ni nada. Va a quedar chiquito, apelmazado, un desastre. Así que les recomiendo que hagan estas proporciones, así tienen un poco, les va a salir un poco más saludable, pero a la vez les va a salir esponjoso y les va a salir más rico el budín. Bueno, una vez que lo tengamos así, vamos a colocarle la harina. Yo en este caso la voy a tamizar para que no se nos haga ningún grumo ni nada. La voy a poner en dos tandas para que poder ir mezclando bien los ingredientes. En el caso que ustedes lo quieran hacer un poco más saludable a este budín, lo que pueden hacer es colocarle harina integral o también pueden ponerle harina de avena. Bueno,
Acá tengo el molde enmantecado y enharinado, como siempre les digo, para que no se nos pegue la preparación. Y ahora vamos a colocar nuestra preparación de budín en nuestro molde. Miren lo que es esta textura. Como ya saben, tengo un montón de recetas de budines que están buenísimas todas, de chocolate, de algarroba, de naranja. Tengo una variedad brutal de budines, así que les dejo por acá el sugerido a esa lista de reproducción que tengo, que está buenísima. Por si quieren ver otros budines con otros ingredientes, tienen ganas de hacer diferentes budines para vender, para lo que ustedes quieran, así que les dejo por acá arriba esa lista de reproducción. No se la pierdan, que está muy muy buena. Primero terminen de ver este video y después van a ver esos otros que están espectaculares. Yo ya tengo el horno precalentado a 180 grados, lo voy a llevar por unos 30 minutitos y cuando ya se ha pasado esos 30 minutitos lo vamos a pinchar con un palillo o con un cuchillo. Si vemos que sale seco es que ya está listo, y si no lo vamos a dejar unos 5 o 10 minutitos más hasta que salga nuestro palillo seco, seco, seco. Así que bueno, me voy para el horno. Bueno, cocineritos, esa fue la receta del budín de limón. Vieron qué fácil que fue de hacer, súper rápida la receta, súper fáciles, con pocos ingredientes, no cosas muy raras. Bueno, como siempre les digo, si les gustó este video, me dan muchas manitos para arriba y lo comparten con que ustedes quieran para que muchas más personas aprendan a cocinar rico, casero y saludable. Y bueno, nos vemos el próximo miércoles con más recetas saludables. Los quiero muchísimo a todos. ¡Nos vemos! ¡Chao!